Good evening, everybody. Hola, Sarita, Mayra, Misael. Hi, Maribel. How are you? ¿Cómo están? ¿Qué tal de semana? Ya vamos terminando la semana, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Ya cansado de la semana o todavía le hacemos frente al viernes? No, todavía aguantamos. Sí, ¿verdad? ¿Y ustedes trabajan fin de semana o descansan entre semana? Cuéntenme. Siempre un fin de semana, un día de fin de semana siempre trabajo yo. Ah, y usted. Trabajo por días intercalados, un día sí, un día no. Ah, entonces trabaja 4 días, digamos, y descansa 3 porque va intercalado. Sí, así. Ah, pues suena bien, pero le ha de tocar bastante pesado porque han de ser jornadas más largas, ¿verdad? Sí, son 15 horas. Sí, bastante. Mire, pero gracias que a pesar de las 15 horas de trabajo, siempre está conectado. Sí, Y siempre. Sí, sí ha faltado un día, falté nada más porque no quiero ver. Sí, hace 2 días creo, porque tuve un evento como familiar, como un Thanksgiving, algo así, Ah, mire, qué bonito. de parte de como de iglesia, algo así. Sí. Entonces, no me pude conectar porque terminó bien tarde, pero sí vi la repetición de la clase Ah, vaya, e vaya. incluso hice los ejercicios de la Ah, página web. excelente. Eso le iba a preguntar, que cómo iba con la plataforma. Pues voy bien, la verdad, voy al día. Excelente. ¿Y los demás cómo van con la plataforma? ¿Alguien le ha generado algún error? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Good morning, teacher, everybody. Yo he entrado a la plataforma y ya completé todos los ejercicios. Ya me habilita la sesión 5. Excelente. Ya como que habla de los juegos. Ah, vaya, excelente, Alexandra. Sí, fíjense que justamente en la clase de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reforzar quizás o aprender ciertas cositas que es importante para que ustedes construyan oraciones más completas y vamos a confirmar cuáles son las respuestas correctas en las tres actividades obligatorias que tienen en la sección 4. Ya con eso, ustedes, la plataforma, así como Alexandra, les va a dar paso a la sección 5. Si ustedes ya están en la sección 5, incluso me han preguntado, me escribieron y me preguntaron si ya podían hacer el examen de la sección 5, adelante, ustedes no se detengan, que no hay ningún impedimento si es que ya lo quieren realizar. Entonces, eso va a ser el objetivo de la sección de la clase de ahora, que todos veamos cuáles son las respuestas correctas en las tres actividades obligatorias de esta sección para que no tengan ningún retraso. Así ya se me duermen tranquilos que no le deben nada a la plataforma en cuanto a cuestiones por hacer. Vaya, miren, entonces, ahorita teníamos esta, que era donde nos habíamos quedado justamente anoche antes de desconectarnos. Entonces, lo que estábamos estudiando anoche era los adverbios de frecuencia. Antes de continuar, ¿les aparece que se está grabando la clase? Yes. Ah, Yes, vaya. teacher. Excelente, gracias. Vaya, entonces, acá tenemos los adverbios de frecuencia, que eran los que estábamos estudiando, que los colocábamos en la oración antes del verbo. Y también teníamos la opción de formular preguntas. Para formular preguntas con los adverbios de frecuencia, seguíamos el mismo formato que hemos aprendido para hacerlas. El auxiliar do, el pronombre, el verbo, complemento y el signo de pregunta. Por ejemplo, do you eat pupusas for breakfast?
Pero si queremos hacer referencia en la pregunta a que con qué frecuencia o si alguna vez lo hace, lo que hacemos es agregar la palabrita o el adverbio ever. ¿A dónde lo agregamos? Antes del verbo. En la oración que les acabo de decir, do you eat pupusas for breakfast? Ever tiene que ir antes del verbo. ¿Cuál es el verbo? Eat. Entonces la pregunta sería, do you ever eat pupusas for breakfast? Y ya luego podemos responder así como armamos las oraciones que estudiábamos ayer. Yes, I usually eat pupusas for breakfast. O yes, I usually do. No, I never do. No, I never eat pupusas for breakfast. Entonces, eso era en lo que nos estábamos enfocando anoche antes de desconectarnos. Y para eso es que tenemos estas tres oraciones que tenemos que completar. ¿Quién me ayuda para decirme cómo sería esta oración? Las palabras son work, I, snacks, eat, at, hardly ever. ¿Cómo ordenaríamos esta oración? Acordémonos, pronombre. I early ever. I eat de comer. No me acuerdo cómo se pronuncia, perdón. Así lo dijo bien, eat. Okay, eat snack at work. Gracias. Sería. ¿Me puede ayudar, Catalina, explicándonos? Vaya, por ejemplo, aquí, ¿cómo armó la oración? Pronombre, adverbio, verbo, complemento. ¿Cuál sería el pronombre? Es I. Ajá, correcto. ¿Y el verbo? It. Excelente. Y el complemento sería esto, ¿verdad? It's not at At work. work. Excelente. Y el adverbio lo puso justo antes del Early ever. verbo, ¿verdad? Yes. Excelente, gracias Catalina. En efecto, esta sería la respuesta correcta. I hardly ever eat snacks at work. A ver, la segunda oración. Las palabras son eat, for, pasta, dinner, sometimes, I. ¿Cómo sería esta oración? I sometimes eat pasta for dinner. Gracias. Aquí no se me activó quién fue el que participó. Gerson fue usted, ¿verdad? No, Isabel. Ah, Misael, disculpe. Misael, ¿me ayuda o nos ayuda explicándonos lo mismo que Catalina? Por ejemplo, ¿cuál es el pronombre, la estructura de la oración? Y el pronombre, ay, Ajá. ajá, el otro, el, ¿cómo se dice? Se Este me olvidó. primero. Este es El, no, adverbio de frecuencia, adverbio de frequency adverb. frecuencia, el it, ¿cómo dijo que se llamaba? El it verbo. Ajá, el verbo y los demás, el complemento. Excelente. Pasta por dinero. Y el adverbio lo puso antes del verbo, justamente, ¿verdad? Correcto. Excelente, gracias. En efecto, entonces, este sería I sometimes eat pasta for dinner. ¿Cómo sería la última oración? Las palabras son have, my, I, dinner, with, often, family. I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Así me dijo. A ver, fue Diego, ¿verdad? Yes. Thank you. Diego, ¿nos puede explicar la estructura de la oración, por favor? Yes. ¿Cuál sería el pronombre?
Podría ser, no sé si se le desactivó Perdón, sí, el estaba hablando micrófono. en mute, perdón. Bien, el verbo sería, o el pronombre sería I. Excelente. El adverbio sería often. Excelente. El verbo sería dinner. El verbo seguro. Porque No. dinner No, no, no. es ¿Sí, ya? have. Disculpe. Sorry, se me activó, lo siento. No, no, no se preocupe, es que se me cortó el audio, entonces por eso ahí me perdí un segundito. El verbo Have. es have. Correcto, porque dinner es Cena. el momento en el que comería, que sería la cena. Yes, Yes. sería el complemento. Excelente, excelente. Entonces el verbo sería have y todo lo demás, dinner with my family, como dice, como nos dice Diego y Alexandra, el complemento. Entonces, es correcto, así sería esta oración. I often have dinner with my family. Y el adverbio lo puso justo antes del verbo, ¿verdad? Yes. Excelente. A ver, enviemos estas respuestas y veamos qué nos dice la plataforma. Correcto. Entonces, para que todos estemos seguros, en el primer ejercicio de la plataforma, las respuestas del, bueno, de esta sección, las respuestas serían las que acaban de decirnos ustedes. En la primera, ¿quién me ayuda leyendo la oración completa, por favor? Me, Alexandra, gracias. okay. I hardly ever eat a snack at work. Excelente, gracias. Thank you. La segunda oración, Catalina, ¿nos ayuda? Sometimes eat pasta for Dina, dinner. excelente. Thank you. Gracias por pronunciar la S al final de la palabra. Sarita, ¿nos ayuda con la tercera, por favor? Aquí está. Quizás tendrá problemas con el micrófono. Verónica, ¿nos ayuda con la tercera, por favor? Okay, teacher. I often have dinner with my family. Correcto. Solamente la pronunciación de esta palabrita que sería, en español sería con, es with. Si gustan, practiquemos cómo se pronuncia esta palabra, porque lo van a ver usualmente en otras oraciones. With. 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 Correcto, correcto. Entonces sería, I often have dinner with my family. Excelente. Entonces, miren, aquí ya completamos la segunda actividad. Creo que hace un ratito dije la primera, ¿verdad? Pero sería la segunda actividad. La primera la hicimos ayer. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para practicar las oraciones en sentido afirmativo, ya las tenemos claras. Nos falta practicar las preguntas con frecuencia. Do you ever? Does she ever? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Misael, ¿qué le quiere preguntar usted a Saraí? Hágale alguna pregunta, por ejemplo, que le diga, Saraí, do you ever cook your meals? O Sarai, do you ever walk to your work? ¿Qué es lo que le quiere preguntar? Vamos a ver, do you ever Por aquí les voy a poner
El listado de Do you ever drinking coffee in the morning? No sé si está bien. El verbo solamente sería drink. Okay. Sarai, do you ever drink coffee in the morning? Sarita, ¿qué le respondería a Misael? Yes, I do. O utilicemos estos adverbios de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, hardly Casi ever, no se never. distingue. Ah, no se distingue. Les voy a... ¿Esas son las que envió ayer, teacher? Sí, son las fotos que les envié ayer, pero oh, se las okay. Puedo mandar con gusto. Deme un momentito. Aquí están. Ahorita se las mando en WhatsApp. Ya voy, permítanme. Ahí está. Entonces, a la respuesta que usted ya vio, Sarai, solamente agréguele un adverbio de frecuencia. Si usted siempre toma café, agreguémosle antes del verbo el adverbio. I always drink coffee in the morning. O si usted usualmente lo hace, pero no es siempre. Yes, I sometimes drink coffee in the morning. Sería, yes, I sometimes coffee in the morning. Justamente, solamente nos hizo falta el verbo. ¿Qué sería? Yes, I sometimes drink coffee in the morning. Yes, I sometimes drink coffee in the morning. Excelente, la felicito, gracias. A ver, Gerson, ¿qué le preguntaría a Katia? No sé si nos está hablando Gerson, pero no le podemos escuchar. Veo que está como que se le está activando y desactivando el micrófono. Quizás tiene problemitas con el micrófono. A ver, Katia, ¿usted qué le preguntaría a Misael? Do you ever play soccer? Excelente. Misael, ¿qué le respondería? No, I never know play soccer. No, I never play soccer. Creo que había una palabrita. ¿Cuál palabrita estaba antes de play? Quizás fue mi sonido, pero le escuché una palabrita. Solamente sería, así como usted dijo, no. No, I never play soccer, nada más. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Bueno. A ver, Mayra, ¿qué le preguntaría usted a Katia? Por aquí les pongo las imágenes de los verbos que pueden utilizar para la pregunta. O Verónica, ¿qué le preguntaría a Katia? ¿Algún voluntario? Alexander. Do you ever cook pizza in your house? Ah, excelente, mire. No, I often cook pizza in my house. Ah, entonces ahí sería yes, I often. ¿Por qué? ¿Por qué sería yes y por qué sería
¿Y por qué no sería no? Porque el no lo le sugiero que lo utilicen cuando usted dice nunca o casi nunca. O sea, cuando usted me está utilizando los últimos dos, hardly ever o never. En cambio, si usted dice sí, de vez en cuando, alguna vez, entonces sería yes, I often tal cosa. Ah, okay, okay. Okay, I get it. Entonces, ¿cómo sería? Yes, I often cook pizza in my house. Excelente, chócala. A ver, ¿hay voluntarios para hacer un par de preguntas más? Se me fueron por el café, ¿verdad? Yo, teacher, nuevamente. Yes, teacher. Vaya, a ver, ¿qué preguntas harían? Yo preguntaría, do you ever work in the night? ¿Y a quién le está preguntando? ¿O me lo está preguntando a mí? ¿A quién quiero responder? Fíjese que no le escucho bien por el sonido. ¿Lo puede repetir? Disculpe. La pregunta. Lo último que mencionó, no entendí. Ah, no, ¿a quién quiera responder? Ah, vaya, ¿quién quiere responder? Si trabaja, la pregunta que hizo. Do you ever work at night? I never work at night. Excelente, excelente la pregunta, excelente la respuesta. ¿Algún otro voluntario? Hola. Sí, a ver. Ahora sí, ya. Ah, ya. Yo tenía una pregunta ahí igual. ¿Cuál tenía? No sé a quién. Do you work every always on the weekend? Ah, a ver, repitamos la pregunta. Do you work every always on the weekend? Ah, vale. En esa pregunta, les sugiero que lo que tiene que agregar para hacer la pregunta es ever. Do you ever work on the weekends? Y ya ahí la persona le va a responder, yes, I always work on the weekends. O no, I never work. Pero lo que usted tiene que agregar en la pregunta es ever. Aquí está, por ejemplo, no sé, creo, me dijeron que no es muy legible la imagen, pero abajo está como la fórmula. Do, pronombre, you, do you, ever, el verbo sería work y el complemento on the weekends. Practiquemos cómo sería entonces, Gerson. Do you ever work on the weekends? Do you ever on the weekend? Falta el verbo, el verbo work. Do you ever? Do you ever work? Excelente. On the weekend. Excelente. Entonces, para cuando sea pregunta, lo que ustedes tendrían que utilizar es el ever, antes del verbo. ¿Quién? Do you ever? Ajá, correcto. Y ya luego el verbo. ¿Quién quisiera responder esta pregunta? ¿Les toca trabajar los fines de semana? No. No. Ah, si la respuesta es no, sería no. I never work on the weekends. ¿Verdad? Sorry, bueno. Teacher, es que se me cayó el internet y me conecté al teléfono y me volví a conectar a la laptop y escuché como interferencia. Ah, no se preocupe, pero gracias que sigue con la conexión. Entonces, ¿cómo sería la respuesta, Alexandra, para decir que no a la pregunta de Gerson? No, no, no ever work on the weekend. I, le falta el pronombre, I never work on the weekends. I never work of the weekend. On the weekends, correcto. Entonces, de aquí en adelante, si ustedes quieren preguntar, hacer preguntas en inglés sobre la frecuencia con que la otra persona hace o no hace alguna actividad,
ustedes saben de que tienen que utilizar el auxiliar do o does, dependiendo de quién, a quién estén formulándole la pregunta, el pronombre, el adverbio ever, el verbo y el complemento. Esa es la fórmula que nos va a guiar para cualquier pregunta que quisiéramos hacer que refleje frecuencia. Entonces, ahora podemos avanzar al siguiente tema, si es que no hay ninguna pregunta sobre este punto. ¿Todo estaría claro hasta el momento? Yes, teacher. Bye. Yes, teacher. Excelente. Sure. Thank you. Ahora, veamos. En este caso, les voy a mandar un enlace aquí al chat de Zoom. Y me dicen si lo pueden abrir. ¿Les funcionó? Yes. Excelente. Bajen, por favor. Scroll down until you see a blue and a white square. Ustedes tienen que bajar hasta que vean donde empieza un cuadrito azul con blanco, parecido a este. Entonces, ahí ustedes a la izquierda, ustedes van a ver los países y van a ver un listado casi que de todos los países que hay. Luego, ustedes van a ver los gentilicios, es decir, cómo nos referimos a las personas que tienen cierta nacionalidad. Por ejemplo, a los salvadoreños, en inglés, la referencia hacia nosotros sería Salvadorian. Y aquí ustedes pueden ir encontrando, si ustedes quieren saber cómo le dicen de gentilicio a alguien de Costa Rica, Costa Rica. Alguien de España, Spanish. Y así, ese cuadro les va a servir para que ustedes vayan viendo cómo hacer referencia a una persona de un país en específico. Entonces, ese lo podrían tener a la mano, para que cuando ustedes quieran hacer referencia a una persona de otra nacionalidad. Ahora, existen también estas otras palabritas que nos sirven para crear oraciones más completas de las que ya podemos hacer. En este caso son los adjetivos. So here you see different examples of the adjectives that you can use in order to create sentences, questions in your daily conversations. Aquí ustedes ven ejemplos de adjetivos que pueden utilizar para cuando estén hablando respecto de una persona, una comida, un trabajo, cualquier situación. Si ustedes quieren describir a Shakira, aquí tenemos adjetivos. Por ejemplo, alta, estatura baja, o si quieren describir un carro rápido, si quieren describir un trabajo emocionante, aburrido, cualquier cosa que quieran descubrir, describir, lo que tienen que utilizar son adjetivos. Entonces, este cuadrito, si usan, se los mando por WhatsApp por si no es muy legible ahí. Please. Vaya, ahorita se los mando, déjenme ver aquí. Vaya, miren, ahorita ya lo tendrían que recibir. Vale, ahí está. Entonces, para cualquier cosa que ustedes quieran describir, tienen que ocupar un adjetivo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder ir utilizando estos adjetivos, para ver cómo construimos esas oraciones. Para eso, ustedes tienen que seguir la fórmula. Pronombre, bueno, veamos, subject, luego el verbo to be, es decir, por ejemplo, am y are,
is. Es decir, el verbo que me dice ser o estar. Yo soy alta. Yo soy alegre. Él es enojado. Es decir, este verbo me va a servir a mí para hacer la conexión entre la persona a quien estoy hablando con el adjetivo que quiero utilizar. Es decir, esta forma del verbo. I am, he is, she is, it is, aquí tal cual está en el cuadro que estudiábamos hace unas semanas. Y ya luego, el adjetivo. Acá está. ¿Quién me ayuda a crear oraciones? Describamos a alguien o a algo y creemos oraciones. Diego, me ayuda creando la primera. ¿Qué podríamos describir? Ok. Quizás. El deporte de básquetbol. A ver. Básquetbol. Tenemos ya al pronombre, al sujeto. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Ya tenemos aquí al sujeto. Ayudémosle a Diego. Ajá. Disculpe, yo lo interrumpí. ¿Qué más me iba a decir? ¿O nos iba a decir? No, no, no. Pensando estoy como... Ah, vaya. Acordémonos que acá tenemos que utilizar estos adjetivos, los que les acabo de mandar en WhatsApp, para describir a alguien. Por ejemplo, si Diego quiere decir, el básquetbol es emocionante. Entonces, tenemos sujeto, que es básquetbol. Y el pronombre equivalente del básquetbol, ¿cuál pronombre sería? I, you, he, she, it. ¿Cuál sería el pronombre aquí para básquetbol? It. It. Correcto. Entonces, si el pronombre es it, ¿cuál forma del verbo to be sería? Is. Is. Correcto. Entonces, ¿cómo sería acá el verbo que le sigue a basketball? Basketball is. Is. Excelente. Me falta el adjetivo. ¿Qué quiero decir del basketball? Is. Is play. Funny. Is play. Funny. Como... Is funny. Es divertido. Sí. Ah, yes. Excelente. Entonces, miren, aquí ya está la primera oración bien construida. Sujeto, verbo to be, adjetivo. Basketball is funny. ¿Quién quisiera crear una segunda oración? Mi teacher. Gracias. Quiero intentar. A ver, gracias, gracias. El subject podría ser de pupusa. Pupusa. De no sé si sería plural. Pupusas. No, perdón, singular mejor. De pupusa o solo pupusa. Depende de lo que quiera decir. ¿Qué quiere expresar? The pupusa white cheese is very delicious. Dijo, the pupusa is very delicious. Yes. Ah, o white cheese. No la sé si está pupusa de queso quiere decir. Ajá. Ah. Por ejemplo, puede decir pupusa of cheese. O puede decir... Y el verbo to be sería is. Pupusa, ajá. Sí, sería u.
is. Porque is, is. Como está hablando él de una pupusa. Correcto. This pupusa is very delicious. Ah, excelente. Excelente. Entonces, acá puso sujeto, verbo adecuado al sujeto y luego el adjetivo. Excelente, gracias. Thank you. Gracias a usted. Vale, entonces ahorita lo que vamos a hacer es escojamos algo que quieran describir. No lo hagamos ahorita entre todos, sino cada uno. Cada uno escoja algo que quiera describir. Si usted quiere describir un bus, el bus. Si usted quiere describir el café que se toma en la mañana, el café. Si usted quiere describir su trabajo, su jornada de trabajo, si es cansada, si es movida, si es aburrida, si es emocionante, si usted quiere describir a su esposo, a su hija, si usted mismo se quiere describir, adelante. Entonces, comencemos a hacer eso. Escribámoslo y después lo vamos a compartir. Vamos a tener unos 2-3 minutos para hacer eso y ya luego nos lo comentan y si hay correcciones por hacer, con mucho gusto vamos apoyando con eso. ¿Hay alguna pregunta de cómo sería la actividad? No, vale. Entonces comencemos. Es crear una oración, así como tomando esas de ejemplo. Sí, puede ser una oración, 3 oraciones, un parrafito que tenga más oraciones, okay. Todo lo que usted quiera decir. Okay. Thank you. Thank you. Acuérdense de utilizar el cuadrito de los adjetivos, el cuadro de la conjugación del verbo to be. Aquí se los estoy mostrando. Se los voy a mandar también. Hola, hola. ¿Podría compartirlo al chat del Zoom? ¿El qué? Este cuadrito. La tablita, la última. No, la última que envió. La de los objetivos. Sí, claro. Ahorita se le envío. Al de Zoom, ¿verdad? Sí, por favor. Vaya, con gusto, ya se lo mando. Vaya, ya está enviado. Gracias. You're welcome. Teacher. Yes. Una pregunta para el adjetivo que aparece para agotado, exhausted. Ese para se puede ocupar, digamos, decir my body is very exhausted o para indicar que yo me siento agotado. Ah, excelente. Es para decir que usted se siente agotado. Ok, sería entonces como I feel exhausted from my work. I feel exhausted in my work. O sí, así podría ser. I feel exhausted in my work o after a work day, luego de un día de trabajo. Le voy a escribir esa after a work day. I feel exhausted after a work day. Ya lo envié ahí al chat. Ok, dicho que sí. A usted. ¿Cómo vamos? ¿Necesita un minutito más?
O ya estamos listos. Y es en una, pero no sé si podemos revisarla. Claro, a ver, veamos. Sería el subject sería coffee. Uh-huh. No sé si sería lo correcto colocarle esto, sería without. Without. Okay. Sugar. Uh-huh. Is the best. Ah, mire, ve, mire, excelente. Coffee without sugar is the best. O sea, el café sin azúcar es lo máximo, lo mejor. Yes. Ah, mire, qué interesante, Misael. Mire, gramaticalmente la oración está excelente. Okay, okay, teacher. ¿Tiene otra que nos quiera compartir? Ah, haré otra. Ah, excelente. Los demás necesitan. Teacher. Sí, dígame. Yo tengo, pero no sé si el adjetivo sería ese. A ver. Dice, coffee in the morning, it's ever strong. ¿Así? My coffee. Ah, my. Coffee in the morning is ever strong. Así me dijo, ¿verdad? Yes. Y cuando me dice ever strong, me quiere decir, ¿cuál es la idea? Mi café desde las mañanas siempre es amargo. Ah, ya. Vaya. Entonces acá ocupemos, mire qué oportuno esto. Ocupemos lo que acabamos de ver hace un ratito. El verbo sería is. Entonces, el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Y como usted quiere decir que siempre es fuerte, ¿cuál sería ese adverbio? Is. Por ejemplo, aquí está la tablita. Sería always. Always, esa palabra andaba buscando. Ajá, entonces aquí sería antes del verbo. Always. Always. Ah. Like in the morning, always is strong. Is strong. Ah, era hecho al revés y en otro objetivo. Ok, thank you. Thank you. ¿Quién más nos quiere compartir? Vamos viendo cómo tenemos ya las oraciones. Yo. Thank you. A ver. This summer is lovely but hot. A ver. This summer is lovely with. But hot. ¿Cuál? ¿Deletréame esa palabra? But. Hot, de caliente. Ah, ya le entendí. Disculpe, aquí es. Ya. Ah, the summer is lovely, but very hot, por ejemplo. Entonces, está expresando de que el verano es bonito, es agradable, pero también es caliente. Esa es la idea, ¿verdad? Sí. Excelente. Mire, está bien. El sujeto es the summer y como el pronombre equivalente sería it, muy bien utilizado el verbo to be is y ya luego acá los adjetivos. La felicito, muy bien. ¿Qué otra oración hay? Mi teacher. Adelante. Katia, I always eat mango spicy. I always eat spicy mango. Aquí estamos poniendo el adjetivo antes del sujeto o de la
de lo que usted se está refiriendo, porque diferente que es que usted dijera, por ejemplo, the mango. Vaya, mira, aquí le voy a poner a la par las dos opciones que usted tiene para crear esta oración. The mango is spicy. Aquí sería una oración sujeto de mango, el verbo y el adjetivo. Esta es la opción 1. Y la opción 2 es utilizando el adverbio de frecuencia, el verbo de acción donde usted está ejerciendo alguna acción, no el mango, sino que usted. Entonces, y acá agregamos el adjetivo antes del objeto al cual se está refiriendo. I always eat spicy mango. O the mango is spicy. Tienen las dos opciones para hacerlo. Ok, thanks. Thank you. ¿Cuál otra oración tenemos por aquí? Mi teacher. Gracias. Ayúdeme, porfa. Sí. Tengo la idea. This Saturday, sometime. Sometimes. Sleeping. For... Quiere expresar de que los sábados siempre, los sábados, algunas veces duermo los sábados. Es que ahí es donde me confundo porque el sujeto sería el sábado, correcto. Depende. Si usted quiere describir que el sábado es aburrido, por decirle algo, entonces el sujeto es el sábado. Porque usted está describiendo al sábado, le está diciendo un adjetivo de ese día. Pero la situación cambia si usted quiere decir que usted duerme los sábados, porque ahí el sujeto ya no es el sábado, es usted, porque la acción recae en usted. La que duerme es, ya no sería el sábado, sino que sería usted. Ok. This Saturday sometime I sleep. Ah, ok. Entonces acá sería me dijo sometimes, ¿verdad? Sí, algunas veces en la tarde, pero se me ha ido la palabra de la tarde. I sometimes sleep on Saturdays afternoon. Ok. Entonces, aquí estamos utilizando el adverbio que veíamos en la clase pasada, aquí. Sometimes. Okay. Correcto. Gracias, Alexandra. ¿Qué otra oración quisieran compartir? Yo, teacher. Gracias. A ver. I really like October because it's very cool. Because it is very cold. O cool. Very cold, creo que. Como de el clima, que es como helado. Es fresco. Ajá. Vaya, entonces. Y que ya parecía eso. Sí, está bien. No era por el sonido, porque no sabía si le estaba escuchando bien. Excelente. Entonces, mire aquí. La oración está gramaticalmente bien hecha. La felicito. ¿Hay otra oración que quieran compartir? Yo, teacher. A ver. Running is very healthy. ¿Cuál es la primera palabra? Running es de correr. Running is very healthy. Ahí está. Uy, se me fue esta L. A ver, entonces, usted quiere decir running como ejercitándose, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, aquí estaríamos haciendo un equivalente al pronombre de it, por eso ocupó el verbo is, y aquí está el adjetivo. Está bien. Gracias.
La felicito. ¿Alguien más quiere compartirnos su oración? Me, teacher. A ver, thank you. Yes, my wife and me enjoy eating while watching movies. A ver, my wife and me enjoy eating, como de comer. Eating, ajá. Sería la pronunciación. Eating. Eating while watching movies. La idea es que usted y su esposa disfrutan comiendo mientras miran películas. Yes. Ah, excelente. Vaya, excelente. Aquí el único cambio que hice a la oración que me mencionó es este. Creo aquí, para unir el segundo verbo o para expresar el segundo verbo. My wife and I, o my wife and I sería. My wife and I enjoy eating while we watch movies, o podría ser while. Sí, también podría ser como usted lo mencionó. Así me lo dijo al inicio, ¿verdad? While watching movies. Yes. Y yo pensé que estaba, yo pensé que si decía my wife, I, pensé que era como... Incorrecto. Un error, ajá, pensé que era incorrecto, por eso dije me. Ah, no, pero sería así, my wife and okay. I. Mm-hmm. Okay, por ejemplo, ajá, you and, sí, así sería la conjugación correcta. Gracias, Diego. Escuché cuando Diego iba a decir su oración que había otra persona que también quería compartir. Yes, teacher, quería revisar otra. No sé a si ver, Misael. Early in the morning. Early in the morning. When I go to work. Ajá. The street is empty. Ah, mire, qué bien. The street is empty. Ahí está. Mire, excelente. Aquí está el adjetivo para el objeto que es la calle. Y aquí, mire, está súper bien construida, Misael. Lo felicito. Thank you, teacher. Thank you. ¿Hay alguien más que quiera compartir sus oraciones o pasamos al ejercicio de la plataforma? Vale, pasemos entonces al ejercicio. Solamente nos queda el último ejercicio. Miren, es el 4.2, las indicaciones. Instructions. Read the article, then select the word that completes each sentence correctly. Entonces, tenemos que leer este artículo con 6 situaciones y luego tenemos que seleccionar cuáles son las respuestas correctas a estas, quiero ver, son 6 preguntas. Entonces, a ver, voluntarios para leer. ¿Quién me ayuda con la sección azul? Ronald, ¿nos ayuda leyendo la sección azul, porfa? Okay, teacher. Thank you. Some Chinese people eat tangerines. Excelente. Tangerines are wrong foods and veggies against. Like yours. Excelente, mire, gracias Ronald. Esta palabra es un poco tramposita porque puede parecer difícil de pronunciar, pero la pronunció muy bien, tangerines. Lo único que podría sugerir es, esta palabra para las personas de China, lo que uno diría en español los chinos, sería
Chinese. Esa sería la pronunciación. Incluso si usted quiere decir comida china en inglés, es Chinese food. Y luego, esta otra palabra, el verbo begin, el verbo comenzar, se pronuncia begin. Eso sería lo único. Por lo demás, todo muy bien. ¿Quién nos ayuda con esta otra sección, con la anaranjada o café? Yo te quiero. Gracias. Adelante. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet New Year. Excelente, lo felicito, Alexander. Lo mismo que con esta palabra tangerines, esta podría parecer tramposita y lo hizo bien. Jewish es referencia a judíos. Entonces, esta palabra, la pronunciación es apples, que serían manzanas, y esta otra palabra, la pronunciación sería honey, que sería miel. ¿Quién nos ayuda con esta sección gris? Me, teacher. Thank you. Eat basilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Excelente. Mira, es como lo que nosotros hacemos, lo de la rosca de los reyes. A ver a quién le sale la rosca. Ellos buscan moneda en el pan. ¿Quién nos ayuda con lo rosado, por favor? Me, teacher. Thank you. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes. It means midnight on New Year's. No sé si lo puede ampliar. Perdón que. Sí, claro. Ahorita voy. Thank you. Ay, perdón, pero es que esto, ya voy, ya voy. Bye. Thank you. Voy a comenzar. In Spain and some Latin American country people eat 12 grapes at midnight on New Year. Eat one grape for good luck. In 8 months of the New Year. Gracias, Alexandra. En efecto, miren, solamente acá sería, esta palabra sería good luck, es buena suerte, o luck en general es suerte. Y esta palabrita, la primera es Spain, sería la pronunciación, haciendo referencia al país España. Ok, gracias. Nos ayudan con el morado, por favor. Maribel, ¿nos quisiera ayudar con el morado? Yes. Thank you. On New York, the young Japan people eat. ¿Cómo dice este? Sería eat, del verbo comer, eat. Lo que sigue. Ah, perdone. Mire, esta es una palabra de propia de ellos, sería mochi. Ok. Of New York, die in Japan, people in mochi. Race gates for street in the New York. Excelente, gracias Maribel. En este caso, esta palabra sería strength. Como strength. 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 Excelente, haciendo referencia a fuerza. Y por último, ¿quién nos ayuda con el verde, por favor? Catalina nos ayuda. Pero no lo veo bien. Ah, ver. No sé si es mi ¿ahora pantalla. Ahí está, yes. So, an American from Sutters, States, Sutter. States, it's Black Age,
peas and rice white collard greens. The black egg peas are like coins and the greens are like dollars. Excelente, gracias. En este caso, esta palabrita que es luego de black sería Ive, así como el grupo de música de hace unos años, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, correcto. Va, entonces, miren las preguntas. La primera, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, sweet. O la tercera opción, acid like ears. ¿Cuál sería la respuesta? Round. Correcto. Round. Round. Segundo, some Jewish people eat apples with syrup, candy, honey for a sweet ear. Honey. Correcto, with honey. Tercero, Greeks eat basilopita, bread with a bean, a coin, a rice inside. A coin. Coin. Correcto, con la moneda dentro, con a coin. In Spain, in France, in Italy, people eat 12 grapes for good luck in the new year. Spain. Correcto. Spain. Quinto, the Japanese eat chocolate, rice, oatmeal cake for strength in the new year. Rice cake. Correcto, lo que nos leyó Maribel. Y lo último, some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like money, dollars, coins. Lo que nos leyó Catalina. Dollar. Dollars. Dollars. Veamos. Coins. Dollars. Coins. It's coins. It's coins. Coins. Correcto. A ver, verifiquemos si está bien. Correcto. Entonces, en el último ejercicio evaluado de la sección 4, las respuestas serían round, honey, honey, a coin, coin, Spain, rice, coins. Y con eso termina la sección 4 y ya no está pendiente nada, solo de comenzar la sección 5. Y si ya la comenzaron, pues mejor todavía. Entonces ya con esto quedarían sin nada pendiente. Antes de desconectarse, ¿hay alguna pregunta que tengan pendiente? No, teacher. No, vaya pues. Okay. Ah, pues muchas gracias por conectarse. Descansen, vayan a descansar. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. See you on Monday.